parte de la parroquia queremos contarles que estamos ya a las puertas de la Semana Santa. Estamos precisamente hoy aquí en el altar de Nuestra Señora de los Dolores, en donde se está llevando a cabo su novenario de rezos a las 4 de la tarde, a los cuales pues todos están cordialmente invitados. Como todos los años, ya es tradición tener nuestros recorridos procesionales. Iniciamos el día sábado de Ramos a las 4 de la tarde, invitándolos para que podamos reunirnos ahí frente a la capilla sobre las palmas y luego pues enfilarnos hacia el barrio San José, donde será la Santa Misa y luego la velación del Señor de las Palmas durante toda la noche. Y así el día domingo de Ramos estaremos iniciando ya la gran Semana Santa con la procesión de palmas. La bendición de palmas será siempre en la capilla de San José, como todos los años, a las 7 de la noche. Y luego pues vendremos en solemne procesión al templo parroquial, donde se estará realizando la misa de pasión, como se le llama. Los recorridos procesionales siguen siendo los mismos, no hay variantes. Solo queremos hacer una invitación para el Martes Santo, ya que por segundo año se estará haciendo la velación de nuestras imágenes de pasión aquí en el templo parroquial, y a las 4 de la tarde se estará cerrando esta importante velación con un concierto de música sacra aquí dentro del templo, dirigido por el maestro Julio Raimundo de aquí de San José, creo que es muy conocido, con varios jóvenes de aquí de Salamá. Debemos hacer énfasis en esto, que es talento netamente salamateco. Así también queremos hacer la cordial invitación a que todos participemos en estos cortejos procesionales y actos litúrgicos con mucha fe, con mucha devoción, ya que no es solo una simple tradición, no es solo sacar la procesión, sino que es recordar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros hace tiempos en la cruz, ¿verdad? Y nosotros pues por ese sacrificio hemos sido sanados, hemos sido justificados y hemos alcanzado la salvación. Pues les invitamos a que también durante las misas se están distribuyendo los programas de Semana Santa. Este año pues traen netamente un mensaje netamente misionero, en el cual pues vamos a encontrar los objetivos de las santas misiones que estamos llevando aquí en la parroquia de San Mateo Apóstol, el enfoque misionero. Y también les exhortamos a que este programa pues lo conserven, ya que tiene también la oración diocesana que cada vez en las misas hacemos. Y les invitamos, amigos que nos ven, que ustedes en este programa también puedan unirse con nosotros todos los días. Con esta oración nos estarán ayudando a que la misión en la diócesis de la Verapaz siga adelante, siga con amor, con entrega, como se ha venido haciendo. Entonces, invitados todos a vivir esta Semana Santa del 1 al 8 de abril aquí en nuestra parroquia, con fe, con devoción y con bastante.